les negociacions del nou govern de la nau, la socialista Sandra Gómez, ha anunciat que no es reunirà demà amb Joan Ribó a l'assabentar-se que aquesta ha citat abans a la candidata del PP. Què tal? Bona nit. El tabaquisme és el primer problema de salut pública. La comunitat celebrarà divendres el Dia Mundial Sense Tabac amb un augment del 3% de la xifra de fumadors. i el Corte Inglés llança per primera vegada a la seva història una campanya protagonitzada per empleades del grup i entre elles hi ha una valenciana. El dia ens deixa més de més d'actualitat que els contem de seguida. Societat al dia, comencem. Música Avui han començat les negociacions per a reeditar el pacte del Botànic. La comissió negociadora del PSPB-PSOE Compromís i Unides Podem s'ha reunit avui amb l'objecte d'arribar a un acord per a formar el nou govern de la Generalitat Valenciana. La seu de compromís ha acollit aquesta reunió, la primera en la qual es comença a parlar ja de la reedició de l'acord de govern després de l'encontre del 20 de maig, on es va avaluar el compliment de l'acord dels tres partits van signar en 2015. I Toni Cantó diu que és difícil pactar amb el PSPB perquè està en mans del nacionalisme de compromís. Així ho ha dit avui el síndic de Ciutadans en un desdejun informatiu en el qual ha informat la premsa de les primeres iniciatives presentades en les Corts en matèria d'educació. Toni Cantó ha desdejunat avui amb la premsa per a parlar de les primeres iniciatives presentades en les Corts, però també Posibles pactes a mi Partido Socialista después del resultado de las pasadas elecciones municipales. A mí no me gusta lo de cambiar cromos porque me parece una falta de respeto hacia la política, como yo la entiendo, que tiene que ver con las mejoras para los ciudadanos y no con el cambio de cromos o el cambio de sillones. Eh, yo quiero hablar de políticas. El síndic ha asegurado que la comunidad es fa molt complicat un corta con el PSPB, porque según seis están mans de nacionalismo de compromiso. No te objeciones a pactar a el populismo de Podemos. Una de las razones por las que nace eh, Ciudadanos es para acabar eh, con, con ese PSC que no tiene empacho alguno en pactar con el nacionalismo o con ese PP que no tampoco lo ha tenido en otras ocasiones. En definitiva, para enfrentarnos al nacionalismo. ¿no? Entonces, aquí en la Comunidad Valenciana. Con un PSC que está gobernando con compromiso y con Podemos, yo veo muy complicado llegar a un acuerdo. De la mateixa Manera, cantó a recordar que existéis un Comité Nacional y Territorial de Negociación de Goberns, en el cual se estudiará Casper Kass. Es que si sí queremos gobernar, se dijo antes de estas dos campañas, porque tenemos claro que tú, si quieres aplicar ciertas políticas, lo puedes hacer mucho mejor desde el gobierno. El grup parlamentari Ciutadans en les Corts Valencianes ha registrat les primeres iniciatives en la Cambra centrades en matèria educativa, entre les quals destaca un pacte educatiu plurilingüe amb especial atenció a l'anglès. Es que mos presentado les tres primeres iniciatives en les Corts, jo tenia moltes ganes de que se levantara ja aquesta espècie de veto que està llevant a cabo Podemos i que llevava completament congelada la labor parlamentària en les Cortes Valencianes. Cantó ha assenyalat que tal com va defensar Ciutadans en campanya, una de les iniciatives pretén acabar amb tots els barracons de la comunitat i una altra, reduir les llistes d'espera en sanitat. Comencen els pactes per a la formació dels nous ajuntaments que es constituiran el pròxim 15 de juny. I la de València es respira tensió la portaveu del PSP PSOE a València, Sandra Gómez, no es reunirà demà amb l'alcalde Joan Ribó per la falta de respecte cap al PSPB, amb el qual ha de negociar la formació del nou govern de la ciutat. Gómez havia anunciat la reunió amb Ribó, mentre que l'alcalde ha organitzat una ronda de contactes institucionals amb totes les formacions en representació en el consistori, la primera d'elles amb la candidata del Partit Popular, Maria José Català. Europa vol que en 2030 tots els envasos de plàstic siguin reutilitzables o puguen reciclar-se, la qual cosa suposa un repte per a la indústria. València ha inaugurat avui Meet Impact 2019, una trobada mundial en la qual es presenten les solucions més innovadores en sostenibilitat per a envasos plàstics, per a aliments i begudes. El tàper de plàstic o els goig i coberts d'aquest material seran cosa del passat en 2030. Aquest és un dels objectius marcats des d'Europa. Tots els envasos de plàstic existents en el mercat de la Unió Europea hauran de ser reutilitzables o poder reciclar-se de manera rendible. Biopar València és un dels pioners a eliminar completament el plàstic en tots els utensilis utilitzats en els seus restaurants. Estos gots que semblen que són de plàstic, que, que bueno, són els que s'utilitzen, no són de plàstic, això està tot fet en fibres vegetals i és completament compostable. Els plats, els coberts, o sigui, tot el que és el, el menatge que tu vas a gastar en els nostres restaurants eh, són pues, completament eh, compostables. València Cull, Ui Demà, Meet Impact 2019, organitzat per Emplaç i Ainia. Una trobada de referència en tendència sobre materials i envasos barrera, en el qual es presentaran les últimes tendències en envasos plàstics sostenibles per a aliments. Y por eso en este congreso lo que se presenta ya son envases que, por ejemplo, sean más fácilmente reciclables, que utilicen material reciclado, incluso también nuevos materiales como, por ejemplo, pueden ser los bioplásticos, que son soluciones de materiales, en eh, base a materiales biodegradables y compostables. El Centro Tecnológico INIA ha presentado tres ejemplos en los cuales están trabajando y entre los cuales destaca una safata para alimentos frescos que consigue ir reduir un 90% luz del plástico. Tenemos una bandejita que tiene una parte de cartón y otra parte de material plástico y prácticamente el 90% sería cartón, con lo cual podemos hacer una bandeja que se puede formar en, en línea, se puede envasar un producto con atmósfera modificada, vacío, o sea, con las tecnologías normales pero estamos reemplazando una parte de plástico, una parte importante, por, por cartón. Mes de 300 personas de toda la cadena de valor están participando en esta trobada, en la cual, a mes de un interesante programa de ponencias, se habilita un espacio de networking para fomentar los proyectos en colaboración. Estamos implicando a recicladores, a productores de films, de láminas, de materias primas, de botellas, los usuarios finales, la distribución comercial, o sea, toda la cadena de valor, incluyendo a los recicladores. porque tenemos que hacer el ciclo, ¿no? Y al final que las soluciones sean factibles de todos los puntos de vista, punto de vista económico, impacto ambiental, reciclaje, e factibilidad para los funcionalidades para los usuarios. La economía circular, el reciclaje, el ecodiseño y de biomateriales marcarán las tendencias en els nous desenvolupaments en el sector de l'embalatge i València està sent testimoni d'aquestes innovacions. mes de 500 personas moren al mes a la comunidad por fumar la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria a FED Públicas Les Dades a motivo de la semana Fum. El tabaquismo es el primer problema de salud pública en la comunidad y en torno a 500 valencians moren al mes por culpa del tabaco. En el 90% de los cánceres de pulmón, por ejemplo, el responsable directo es el tabaco. Del 83% de los cánceres de laringe. El riesgo de enfermedad coronaria se multiplica por dos frente a uno fumador y que el 55% de los accidentes cerebrovasculares son por el tabaco. Unidades que hace pública es la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, a motivo de las semanas en Sefum, que culminará el en el Día Mundial sin Tabac... sota el lema Recupera la inspiración. Que cuando dejan de fumar se recupera la inspiración a los pocos meses, se respira mejor, mejora la capacidad del ejercicio, recuperan el gusto, el olfato. La ropa y el aliento ya no huelen y se normaliza la tensión arterial y la frecuencia cardíaca en pocos días. Desde el organismo alerten que el nombre de fumadores acrescute un 3% en la comunidad y señalen que es necesario que se adopten medidas preventivas, sobre todo entre choves. Otro de los factores importantes es la prevención del inicio, es decir, el que no se incorporen nuevos fumadores. Porque si importante es que un fumador deje de fumar, quizá también sea aún más importante que no se incorporen nuevos fumadores. Es decir, Importante hacer prevención en los adolescentes. La decisión de dejar de fumar ha de ser voluntaria, pero desde la sociedad aseguren que la michana para conseguirlo es de 3 a 4 intentos. A eso sí, inciden, que es una de las mejores decisiones que una persona pot prendre. Hoy nos acompaña en Seta al Día la doctora Regina Gironés, oncólogo médico del Hospital La Fe. Con ella hablaremos de cáncer, una enfermedad que afecta a buena parte de la sociedad, pero lo haremos centrándonos en en pacientes de data avanzada, con motivo de la tercera jornada nacional de oncogeriatría. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Valencia ha cogido recientemente esta jornada de oncogeriatría. Eh, ¿Cuáles han sido las, las principales conclusiones de la jornada? Bueno, la principal conclusión es que esta jornada ya se llega para quedarse en Valencia, ya es la tercera edición y ya hemos emplazado a todos los asistentes a la cuarta que será también en mayo del, del año que viene en Valencia, y sobre todo que esto es una realidad. La población envejece y envejece gracias a nuestro estilo de vida y el cáncer se asocia con, con el envejecimiento. Lo que se ha discutido sobre todo es que es una población que tiene unos objetivos diferentes a los que puede tener un, una persona de, de edad más joven. Uh -huh. Sobre todo la calidad de vida es lo que más interesa a nuestro paciente anciano. Un abordaje multidisciplinar también es importante ¿no? en este tratamiento de estos pacientes. Sí, desde luego, la jornada contó no solo con oncólogos, sino con geriatras uh -huh. y este año incorporamos pues, otras figuras como es el trabajo social-sanitario, la psico eh, enfermería. Eh, que, que tienen un papel pues, primordial en el abordaje de estos, de estos pacientes. Hablaremos un poquito de eso también durante la entrevista, pero se presenta un programa europeo, Viva Frail. ¿En qué consiste este programa y en qué radica su importancia? Pues este programa nos lo presentó el doctor Álvaro Casas, de la Clínica Universitaria de Navarra, y es un programa de ejercicio para poder ser realizado en domicilio durante 5 o 10 minutos al día, porque ellos han sido pioneros en demostrar en la persona anciana, no solo en el paciente uh -huh. con cáncer, que el ejercicio de forma continuada pues, mejora no solo parámetros físicos, pero mejora humor, eh, calidad de vida, sociabilidad, y desde luego, pues, el lema del doctor Casas es menos, eh, menos pastillas y más zapatillas. Que serviría para todos, ¿no? Para también. todos. ¿no? Nos lo deberíamos aplicar todos. <laughs> se presentó también una exposición, Conspiración del Silencio, que yo cuando lo he visto me ha parecido muy curioso porque pone en relieve que a los pacientes de edad avanzada se les eh, oculta el diagnóstico. Esto es, es negativo, entiendo. Bueno, hay que entender que, que el envejecimiento es un proceso que también está influenciado por la cultura. Nosotros tenemos un, una forma de vida muy paternalista en el que protegemos a nuestra persona anciana, a nuestro uh -huh. padre, a nuestra madre, y en el que a veces pensamos que somos nosotros como hijos los que tenemos que tomar la decisión. Y en eso sí que es verdad que la doctora Chelet, que es psiconcóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, eh, afrontó o explicó el cómo el paciente podía vivir muy mal esa situación si nosotros intentamos eh, ejercer influencia o decidir sobre él. Y hay que saber que, que el anciano es una persona que tiene sus propias características y que mientras no tenga ningún criterio para no tomar decisiones, tiene que, como mínimo, ser informado dentro de sus capacidades y, y respetarle las decisiones. Y otra situación también que me ha parecido bastante alarmante es que muchas personas pues, no tienen de quién se. Quien les a cargo de ellos. Son mayores, pero además están enfermos. Se puso en claro, manifiesto. En ese sentido, la trabajadora social eh, planteó un poco la perspectiva de, de lo que estamos viviendo. Hay que tener en cuenta que socialmente se está perdiendo la figura del cuidador. Ya nos encontramos con familias donde todos los miembros eh, trabajan y ya no existe esa persona que puede acompañar al, al, al enfermo, trasladarse con él, ir a las citas. Y eso es algo, es un cambio social en el que, en el que a veces el sistema sanitario no está acoplado a esos cambios y es algo que, nos, que vamos a tener que saber gestionar. La edad sí que es un, uno de los factores más importantes del cáncer, ¿no? Sí, a medida que la persona envejece, probablemente porque supera otras enfermedades que compiten con, con el riesgo de muerte, se incrementa o se dispara el riesgo de tener de tener un tumor, sobre todo porque no mmm, curamos otras enfermedades y entonces la expectativa de vida se correlaciona con el riesgo de cáncer. Muchas veces, como en el vídeo anterior que hablábamos de, del tabaquismo, escuchamos consejos para prevenir el cáncer. ¿Se puede prevenir el cáncer con hábitos de vida saludables o depende totalmente de, de la genética? No está tan claro que dependa de la genética. Desde luego, sí que está demostrado, y en eso, pues nosotros creo que no podemos abandonar eh, lo que tenemos, que es la dieta mediterránea y nuestros hábitos de vida, que influyen en, en disminuir el riesgo de determinados tumores, sobre todo el cáncer de colon, y es algo que hay que intentar implementar y hay que intentar transmitir independientemente de la edad de la persona. Doctora, importante también la prevención, ¿verdad? Porque muchas Desde veces eh, se pasa por alto eso y, y el diagnóstico precoz entiendo que es muy importante para también curar esta enfermedad. Sí, el, esta enfermedad sobre todo depende de que se diagnostiquen estadios iniciales, es decir, en, en la situación más precoz donde los tratamientos que nosotros denominamos radicales, como puede ser la cirugía, puede ser la radioterapia, son capaces de curar la enfermedad. Por eso es importante pues, la consulta al médico y el seguir las campañas de detección precoz que hay, que hay en marcha en el sistema sanitario. La Fundación Amancio Ortega eh, ha donado máquinas a hospitales públicos y esto ha levantado cierta polémica en ciertos sectores de la sociedad. ¿Cómo valora la doctora eh, que se donen máquinas a, a hospitales públicos? Yo desde luego lo valoro positivo. Todo lo que pueda ser herramientas para tratar al paciente, creo que, que estas críticas pues habría que verlas con cautela, porque en realidad son, son tanto medidas diagnósticas como terapéuticas que son imprescindibles en el armamentario terapéutico. Entonces yo lo veo positivo y animo a, a que se hicieran más donaciones de este vale, tipo. Le damos las luego. gracias a, a Mancio. <laughs> desde luego. Toda donación es buena, ¿verdad? En, en este caso, lo que sí que podríamos lanzar es un mensaje esperanzador, porque hay más casos de cáncer que se curan. Sí, desde luego. En las estadísticas ya nos están situando en que es una enfermedad que se cura en el 50% de los casos. Lo que vamos a vivir y lo que muchas veces intentamos transmitir a los pacientes es que la tendencia es eh, a convivir con la enfermedad, a que esto sea un diagnóstico de enfermedad crónica, en la que cuando los casos no se curan no significan un, una muerte o un fallecimiento inmediato, sino que hay personas que pueden vivir eh, mucho tiempo a pesar de tener el diagnóstico de cáncer y siempre hay que ser positivos con los mensajes. Pues con este mensaje positivo terminamos esta entrevista. Muchas gracias Muchísimas por, gracias. por estar, acompañarnos esta noche. Gracias. gracias. La valenciana Susana Pérez és una de les set empleades del Corte Inglés que formen part de la campanya Todas Somos Woman, en la que han participat més de 300 dones. Totes les Dones son únicos, valentes y luchadores... A eso es el que pretende resaltar la campaña Todas somos Woman del corte inglés, que por primera vez en la Segunda Historia ya una campaña protagonizada por empleadas del grupo. Por primera vez, la presentación de la firma Woman, que es una firma integral de la moda mujer eh, del corte inglés, pues tiene como protagonista a siete empleadas del corte inglés. un procés en el qual han participat més de 300 empleades de diferents departaments i edats, i entre les quals ha sigut seleccionada la valenciana Susana Pérez. Muy, muy enriquecedora, muy bonita y la verdad es que ha sido maravilloso todo. Desde el primer proceso, al primer momento, a las compañeras que he conocido y que me las llevo en el corazón y lo bonita que ha sido la campaña. Les set dones donaran visibilitat a la marca Woman, el Corte Inglés, en aquesta temporada primavera-estiu. El Corte Inglés Siempre ha tenido una gran variedad de marcas propias de moda mujer, como yera o como Zendra o, o síntesis, eh, que ahora se han integrado en, en Woman el Court inglés que, y lo cual nos va a permitir entre otras cosas, además de modernizarlas y de producir casi una auténtica revolución dentro de, de lo que es la moda mujer. Eh, pues al mismo tiempo también nos va a permitir llevarlas a la exterior. La campanya Todas Somos Woman està composta d’onze imatges de les 7 protagonistes i diversos vídeos de campanya. El Teatre Talia estrena demà una nova versió de l'obra Volvió una Noche. Avui un equip de 7 al dia ha parlat amb l'actriu Beatriz Carvajal, una de les protagonistes d'aquesta comèdia. Volvió una Noche arriba a València després d'un ampli recorregut per tot el món. una nit d'amor, humor i enginy protagonitzada per Beatriz Carvajal i Carlos Santos, que arriba al dijous al Teatre Talía. Yo cada vez que he venido a Valencia me ha ido muy bien, ahora hacía ya tiempo que no venía, pero me ha ido muy bien y yo espero que, que si quieren pasar un rato bien de teatro, teatro, que se vengan a ver volvió una noche. Sobre el escenario conocemos la historia de Manuel y com la confesión de seus plans de noces a la su madre morta, dona inicia una trama surrealista. Pues vais a poder ver eh, Primero, mucho surrealismo, partiendo de la base de que una señora que lleva muerta 10 años, cuando el hijo le dice que se va a casar, sale de la tumba para amargar la vida del hijo y para conocer a ver con quién se va a casar. Y luego, mucho realismo, porque no deja de ser una relación muy real. de madre e hijo. La versió d'aquesta comèdia original d'Eduardo Robner està dirigida per César Oliva i en el repartiment trobem actors com Daniel Ortiz, Berta Hernández, Pedro Segura i Mónica Gracia. Volvió una noche, estarà en el Teatre Tralia fins al diumenge 9 de juny. Fins així tota l'actualitat la de Wills es prenem demà en una nova edició de Set al dia. Bona nit.